Hola, ¿cómo están, amigos míos? Estamos nuevamente en un tacle alto. Qué tremenda presentación tuvimos hoy día. Una primicia, ¿o no, Carlos? Buenas, ¿cierto? Hola, amigos. Un gusto saludar a todo el mundo. Sí, de hecho, una primicia. Hoy día a las 10 de la noche es el lanzamiento oficial del video de Tizona, el que estábamos viendo de la banda del Carmen, que nos coloca todo el rock acá en el programa, ¿cierto? Y que nos viene haciendo desde hace rato. Así que todos invitados hoy día ahí en mi bar, en Providencia, donde está haciendo el lanzamiento oficial. ¿En tu bar? ¿Tenías un bar? En mi bar, ¿no? Así que ahí van a estar. Así que, bueno, un gusto estar nuevamente en el programa. Capítulo 15, lo dice ahí nuestro luminoso, ¿verdad? Que está apagado el día de hoy, pero hacía mucho contraste. Pero aquí estamos también con una gran invitada, con la Maca, que la vamos a estar presentando. Y también presento de pasada a mi amigo Felipe Gili. ¿Cómo estamos todos acá? Muy contentos de estar acá ya en nuestro capítulo número 15. Con la tremenda apertura de este video del Carmen, ¿eh? Es tremendo. Estamos aquí estrenando este video y se nos viene el rugby femenino. El rugby femenino en Chile con una invitada de honor. Seleccionada nacional, así que Maga, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre se agradece tener este espacio para poder hablar un poquito más de nosotras, que a veces no tenemos tanta cobertura como tienen los hombres. Así que muchas gracias. Era un debe que teníamos. Tenemos una de las chicas del rugby, así que... Faltaba presencia femenina ahí acá. Ahí está hecho el compromiso, lo habíamos dicho, así que bienvenida a nuestro... Con Macarena. El micrófono morado. También la radio es morada, así que... A propósito, hoy también el femenino. Y el público también que nos acompaña hoy día. También sentado ahí en la silla rosa, en morada también. Ahí. Oye, presentar a la Maca, que... Bueno, la Maca seleccionada nacional desde el año 2016. Partiste en Bilbao Rugby Club, que sí. Ya está extinto, ya no existe. Sí, todos unos problemitas ahí, sí. El club se fue a pique. Y ahí tuvimos que escoger a qué club. ¿A dónde irse? A qué club. Y en ese momento el Stade era lo más alto en el rugby femenino. No tanto en Santiago, sino que también a nivel nacional. Así que había que irse vaya. Ahí seguiste. Bueno, y ahora ya sí. no está ahí. Ahora está ahí en Cante. Por otro problema. Pero bueno, de un lado para el otro. Y más encima, trabajáis en la UC. O sea, ¿de qué estamos hablando? Me dicen mercenaria. Pero está bien. Sí, está bien. Estamos felices, feliz jugando y feliz trabajando en lo que más me gusta. Así que donde sea hay que hacerlo. Y eso es la gracia que tenemos casi todos acá, que trabajamos en lo que nos gusta. Exacto. Así claro. Que hoy día estamos acá nuevamente en lo que nos gusta, que es el rugby. Pero no podemos partir sin saludar antes a los chiquillos que nos están allá. Los controlantes. Así que, chiquillos, un aplauso a ustedes también. Y también saludar a la gente que nos hace posible estar acá. Efectivamente, ¿cierto? Como siempre, nos acompaña nuevamente el día de hoy la Ovalada Rugby Store, donde pueden encontrar los productos del rugby, de los cóndores, de diferentes clubes, balones, ¿cierto? Todos los implementos para la práctica del rugby. Así que bienvenida también la Ovalada Rugby Store. Y también, ¿a quién más tenemos, Felipe? Y procedemos a hacer saludos, ¿no? Tenemos sí. A... Krypton, nuestra bebida energética que nos da toda la energía para hacer los mejores tackles del planeta. Así que salud ahí, muchachos, y todos juntos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Oh. Oye, cuando dije que nos hacían estar acá es porque sin una Krypton no estoy parado hasta ahora. Así que gracias, Krypton. Día viernes, al término de la semana, ¿verdad? Un poco complicado y el cansancio. Todo va sumando. Obviamente saludamos también a Zona X, que nos reciben acá, en verdad, ya en el segundo capítulo que estamos por acá en la radio, así que muy contentos con las instalaciones, ¿cierto? Felices. ¿Y dónde está Zona X? Un lugar conocido, también está en las instalaciones de Bull. Y obviamente también damos el saludo a nuestra banda, ¿cierto? Que nos coloca y estamos escuchando de fondo, vamos a escuchar todo el disco del Carmen el día de hoy, así que ahí vamos a estar con buen rock chileno. Lanzamiento, somos primicias, así que tenemos hartas cosas, escuchen a el Carmen, cabrón, porque es bastante, bastante bueno. En el video, los que estuvieron ahí, no tuvieron la suerte y ya no lo van a ver hasta las 10 de la noche. No, lo repetí al final. ¿Sí? Lo repetí al final. Ah, ya. ¿Lo repetimos, chiquillo, al final? Lo repetimos al final. Repetimos. Dale, perfecto. Ya. Oye, hoy día tenemos trío también de la balada. Así es. Pero no la vamos a decir todavía. No, cuando entremos al tacle alto, ¿cierto? A la conversación con Maca, ahí vamos a lanzar la 3. ¿Pero qué regalan? Tenemos un cap, un gorrito ahí de los cóndores que va a estar para las chicas, va a ser el regalo del día de hoy. La primera mujer que responda se lo va a llevar. Me así gusta, que me ahí gusta. Atenta a las muchachas, ya que el programa también es en honor a ellas. Genial. Y partimos como siempre. Oh, disculpa.
¿No? Es que hoy día te dejamos hablar a ti, todo el rato. No, dale, no más. Pásale la pauta. Pregúntame. Bueno, vamos a partir primero con lo que hacemos todos los programas, que es la hablar del rugby en Chile, en todo Chile. ¿Y eso está a cargo de quién? De rugbychile.cl. ¿De? Rugby desde Arica, Punta Arenas, de Cordillera a Rapa Nui. Oye, bueno, dentro de la pauta que tenemos para el día de hoy a nivel de noticias, ¿cierto? Y además lo que vamos a estar conversando con Macarena, vamos a tener norte, centro y sur. En el norte tenemos Armored, que fue campeón de Arica durante el fin de semana pasado, ¿cierto? También se jugó la primera fecha del torneo clausura del torneo de Antofagasta. Y también vamos a tener información de La Serena, que ahí hay unas situaciones por ahí con seminario que están pasando, así que ahí vamos a ver qué está pasando. Vamos a tener de centro, Valparaíso, a ver acción durante Valparaíso, en Valparaíso durante el fin de semana. Vamos a tener también el resumen de la Arusa, que tuvo fecha libre la semana pasada, así que vamos a hablar de qué es lo que viene para este fin de semana. Por ahí continúa el torneo del Maule, se terminó el circuito del Seven Lacustre en el sur de Chile. Así interesante que, propuesta. Muy, muy interesante propuesta y muy buena iniciativa que están generando allá los muchachos. Y a nivel de Chile Rugby tenemos la nómina de los Panamericanos y Edmundo Olfos, que también está en Brasil en una capacitación. Y un par de misceláneas ahí que vamos a estar conversando con Felipe, ¿cierto? El cambio en las normativas del Scrum que hubo. Y también 9 chilenos que están en Nueva Zelanda entrenando. Y vamos a hablar algo también, digamos así un poquito fuera de pauta, algo también vamos a comentar un poquito de las camisetas que sacaron para el Mundial, ¿eh? Ya, lo conversamos, sí, lo tiramos ahí en la Es que a mí me interesa ese tema. No sé por qué. Bien, nos vamos entonces y comenzamos. Vamos. Dale. Norte. Oye, en el norte, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, era una conversación que hemos tenido en los diferentes programas. Armored, ¿cierto? Venía haciendo, colocando una nota alta en el rugby del norte. Bueno, y el fin de semana pasado se desarrollaron las finales en el torneo de Arica, donde en juveniles y en adultos se estuvieron disputando aquellos encuentros. En juveniles fue el cuadro de Vizcachas que sorprendió a Jobs en la final. Y en los últimos minutos ganaron por un 26-21 y se coronaron como campeones del torneo juvenil. Jobs, que tenía como la hegemonía juvenil. Así es, de hecho es una gran base formativa que es el Junior College, ¿verdad? En Arica. Así que Vizcacha ahí, un buen trabajo que están haciendo también los menores en el colegio. Pudieron arrebatarle este triunfo de alguna manera, ¿cierto? A Jobs en la última jugada. Y el partido de adultos fue un partidazo. Así nos dijeron, nos estuvieron comentando, nos estuvieron relatando durante el fin de semana, donde Armored se fueron a 3, me parece mucho, en el primer tiempo. Así que imagínate cómo fue apretado el partido. Y finalmente lo terminó ganando por un 18-13 Armored, el cuadro iquiqueño que participa como invitado en el torneo de Arica y se llevó la copa hacia la ciudad iquiqueña. Así que ahí vemos en pantalla, ¿cierto? La copa que está dispuesta en el letrero de Iquique. Así que felicidades, Armored. Y tenemos un video por ahí también de Iquique, donde nos enviaron las apreciaciones de Yerko, de uno de los wing forwards del cuadro iquiqueño, donde podemos pasar a verlo a continuación. Un abrazo al Yerko. Buenos días, amigos de Rugby Chile. Mi nombre es Yerko Bustillos. Soy jugador, tercera línea y encargado de las redes sociales de un equipo llamado Armored Iquique. Respecto al partido de la final del campeonato de apertura de la ciudad de Arica, señalar de que fue un partido súper duro, súper fuerte. Yareta es un equipo muy sólido, tanto en los forwards y en los backs. Así que, y así lo demostró el primer tiempo, nos fuimos con un marcador igualado a 3. Ya retomando el segundo tiempo, con algunas diferencias, pudimos romper su línea de defensa y por la diferencia de puntos nos llevamos el torneo, pues. Era un partido que estaba para ambos equipos, el que cometiese menos errores iba a ser el que iba a llevarse la copa de este campeonato, así que afortunadamente esta oportunidad le tocó a nuestro club. No ha sido fácil, ha sido un camino difícil, pero que hemos sabido llevar gracias al esfuerzo y compromiso de todo nuestro elenco, de todos nuestros jugadores, así que nada, para agradecerle directamente a ellos por todas las ganas que le hemos puesto a esto. Ha sido un trabajo serio con las herramientas que nos ha dado nuestro coach, que ha sido el azar de Erpich, así que a seguir trabajando duro. Esta semana nos tomamos una semana de descanso para volver el lunes 22 con todo a entrenar para lo que ya sería el clausura de la ciudad de Arica, así que muchas gracias a toda la gente, a todos los rugbyers de Arica que nos dieron siempre una buena recepción, a nuestro club y a ustedes por la cobertura y el apoyo que nos han brindado siempre. Así que siga creciendo el rugby en el país. Y desde la zona norte, desde Iquique, le mandamos un gran saludo y un abrazo. Y nada, chicos, nos vemos.
Buenísimo, ¿verdad? Los chicos de Armor que me envían los saludos. Transmitimos nuevamente la felicitación a la gran campaña que hicieron. Y bueno, y lo confirman, continúan en el clausura jugando en Arica. No, nosotros lo dijimos desde el principio. Cuando supimos que Armor iba a armar un equipo 15, dijimos, va a haber sorpresa. No nos decepcionaron los chiquillos. Hicieron una muy buena pega, sacrificada. Y tuvieron sus frutos. Dieron una muy buena, una campaña casi perfecta. Perdieron el primer partido contra Jobs, precisamente. Y de ahí no perdieron más. Así que, no, muy bien. Allí fantástico. En los comentarios ya vienen saludos desde Arica. Sale Pelusa. De Jobs, la saludos de Arica, Club Jobs. El Flaco Suárez también. Grande Armored, Sergio Poblete, aguante Armored. Así que un saludo ahí a todos los fans del norte. Mira, hay un chico que entrenaba yo que está en Armored, como el Flaco Suárez. Así que, fantástico. No sé, Maca, si tú tuviste la posibilidad de ver en el rugby 5 en el verano cuando fueron con la selección. Armored. Estaba Armored y físicamente eran bastante grandes los chicos y eran muy fuertes y de hecho se metieron dentro de los primeros cuatro lugares desde ahí cuando nosotros los empezamos a conocer, los chicos lo habían visto también cuando ya en el norte nos llamó la atención el juego que estaban desplegando y cuando dijeron vamos a jugar 15, nos llamó la atención y le pusimos pista. Sí, de hecho nos costaba pronunciar el nombre con la niña, ¿no? Hacíamos, porque lo pronunciaban, decía no va a jugar este equipo, pero ¿qué equipo? Porque no existía claro. El torneo y ahora cuando se metieron a jugar, lo recordamos y es como aperraron a armar, sí. Armar un equipo no es fácil. Y ganar un torneo en un semestre. Y más allá, bueno. Es como, ellos son como una especie de selección en el fondo de Iquique. Se armaron con todos los clubes que hay allá, como no tienen campeonato interno, y claro. Fueron a jugar a Arica. Una apuesta tremenda, tremenda, y lo lograron. Me gustó. Que cuando así uno es. No tiene dónde, se las claro. Tiene genial. Sí, así por supuesto. Lo importante es jugar. Bien, oye, en Arica continúa la acción este fin de semana, pero saltan los clásicos a la cancha. Va a haber un encuentro, el encuentro de las glorias del ejército. Van a estar jugando. Las glorias del ejército se celebran en el mes de junio en Arica, pero por compromisos que tenía la municipalidad, no se pudo llevar a cabo el torneo en esa fecha y se va a desarrollar este fin de semana. Van a estar participando cuatro equipos del norte, son tres equipos locales a nivel de Classic, que va a estar Arica Rugby Classic, quienes son los organizadores, va a estar los Koalas y Bucaneros de Arica, y desde Antofagasta va a viajar Antapacay a jugar, quienes van a estar ahí colocando toda la experiencia dentro de la cancha 3 del Carlos Ditford. Antapacay va toda. Va toda también. Los vemos acá en el centro, los vemos en Santiago, los vemos en diferentes partes de a los clásicos, así que siempre un gusto jugar a los que ya tenemos más de 35. Antapacay. Antapacay. Le vamos a dar un saludo a los muchachos. Aprovechando de contar un poco de las cosas del norte, Old Eagles, el equipo de la Escuela Militar. La próxima semana. Ellos van a Iquique también a jugar, se juega el 100 Águilas, que es un torneo que juega también los veteranos Rugby Club, que es el equipo de los militares allá de Iquique, Rugby Militar, que es la Escuela Militar, Old Eagles, y también va la División del Ejército Argentino, así que mira qué bueno. Se viene harto rugby clásico allá en el norte. Wow. Esos juegan en regimiento en Iquique, una cancha bien bonita que hay, en Iquique, la cancha bien, militar. Obviamente bien ceremoniosa. Es de las pocas canchas de pasto que hay allá, así que un honor jugar en esa cancha. Muy sí. Bueno. Rodrigo Muñoz, gestor de eso, ¿no? De allá del rugby de Quique. Claro, ahí es que está el rugby. Sí. Lo olvidaste. Ahí te faltó decir paso a hablar. No, es un gran amigo acá del local. Claro. Oye, vamos y seguimos hacia Antofagasta. Se jugó la segunda fecha del clausura antofagastino. Estuvieron dos partidos, fueron los que animaron la jornada del fin de semana. Old Lions recibió a Coyotes, ¿cierto? Siempre ahí vemos en pantalla otro partido de Antapacay con Aruba también. Donde, ¿cierto? En la cancha ahí de las Almejas siempre se está dando harta acción. También Maca, estuviste por ahí hace poquito en la cancha de las Almejas jugando el DNA, ¿cierto? Una de las canchas famosas del norte de Chile. Y Old Lions superó por un 65-15 a Coyotes. Y en el otro encuentro fue Antapacay, superó por un 47-27 al actual campeón Aruba. Sí, eso fue la imagen que vemos en pantalla es uno de los encuentros que llamaba la atención porque fue un partido muy apretado que se dio en semifinales del torneo de apertura, el que estuvo dándose y en este caso quedó el triunfo para Antapacay. Las posiciones del torneo del norte tras la segunda fecha, Antapacay es el líder, Old Lions lo sigue con 6 puntos, Antapacay con 8, perdón. Aruba con 5 puntos y Cuervos y Coyote con 0 positivos, como dice un amigo por ahí. Sorprende lo que pasa en Antofagasta, que es bien parejo, de una semana a otra cambian los resultados, pero del cielo a la tierra. Así es. Bueno, eso habla bien del rugby de Antofagasta. Sí, oye, continuamos el viaje, vamos a La Serena. La Serena se está dando una situación particular. Se terminó la fecha regular, pero con un castigo a Seminario.
Wow. Seminario no se presentó en la fecha recuperativa contra Perros de Copiapó. Y según las bases del torneo, ¿cierto? Al no presentarse, tuvo que asumir las consecuencias de perder por un wakeover, ¿verdad? Y además de la pérdida de los 5 puntos, también la multa correspondiente que le está cobrando la asociación, que está dentro de las bases del torneo. Y con eso quedan empatados en puntaje con Perros. Con Perros en la tabla de posiciones. Así que en base a eso, San Bartolomé lidera la tabla con 18 puntos. Seminario y Perros quedaron con 14. Y Carnero con 11. Así que ahí van a estar definiendo, fuerte, ¿eh? ¿Cierto? Van a necesitar desempatar ese partido por las bases del torneo. Ya. Así que se van a estar jugando ahí estos partidos en las finales. Se van a jugar el día 27 de julio, el próximo fin de semana, en La Serena. Buenísimo. Donde en realidad va a estar participando, ¿cierto? Por la final de oro, San Bartolomé versus Perro y Seminario versus Carnero por el castigo que les comentábamos. O sea, la final era San Bartolo con Seminario. Era clase. Por lo general, ¿cierto? Si no hubiese sido la sanción. Claro, si no hubiese sido la sanción, probablemente habría sido un nuevo clásico ahí, papayero, que se habría estado dando en la Serena. Papayero. ¿Cierto? Hay hartos papayas en el rugby. Mucho papaya, mucho de papaya. Concepción, ¿cierto? Ahí hay varios que. Bueno, en Cantre hay harto, ¿no? Hay harto, sí, hay harto. Sí. Los hermanos Casa, está el Chubaca, bueno, Oliver Thompson, Kiki Cortés, no hay. El Negro Velázquez también, ¿no? Negro Velázquez también. Sí. No, hay varios. Bueno, y además la Armada también serenense que está por acá, o la Anglonians, que hay mucho. Un equipo, Casa, claro, está dirigiendo. Un equipo de ex jugadores del Colegio la Inglés de la Serena. Así que hay Inglés de la Serena. Sí. Oye, continuamos. Valparaíso, ¿cierto? El torneo de desarrollo va a continuar este fin de semana. Se juega en la fecha 2. Son 3 encuentros que se van a desarrollar. Principalmente el sábado en el complejo deportivo El Bosque, en Limache, se va a llevar a cabo el partido entre los Villalemaninos, me cuesta un poco la palabra. Los Villalemaninos de Barc y Universitario Valparaíso van a estar jugando a las 11 de la mañana el día de mañana. Y en la jornada dominical van a estar en BASF, ahí en Concón, enfrentándose los dos punteros del torneo en este momento, que es Costa del Sol, va a estar recibiendo Alianza Francesa, y en el estadio Ángel Navarrete Candia de Limache, los locales de Deportiva del Valle van a enfrentar a Toros de Quillota B a eso de las 16 horas para cerrar la jornada del rugby de la región de Valparaíso. Entretenido. Otro de los cuadros importantes, otro de los eventos importantes que se va a estar desarrollando el fin de semana en la región de Valparaíso es precisamente el que vemos en pantalla también. Buena foto esa. Partido del Max Aceitón, ahí un saludo también a Max, un tremendo cameraman, ¿cierto? Ahí en la fotografía. Con harta trayectoria. Con harta trayectoria, ¿cierto? Trayectoria internacional también. Uno de los buenos representantes de la fotografía que tenemos en Chile, en fotografía deportiva del rugby. Va a estar jugando precisamente Sporting versus el Viña, ¿cierto? Este duelo va a ser el que va a animar la octava jornada del Central de Primera División. Así y que los segundos equipos van a estar jugando tercer tiempo contra Sporting, que es la final de la quinta el año pasado. Efectivamente, así bien tú lo comentas, así que ahí se va a estar desarrollando este partido, ¿cierto? Sporting, que llega como segundo, ¿cierto? Tras el triunfo de la caída contra Stad, ¿sí? El triunfo que tuvo Stad los dejó en el segundo lugar, aunque están empatados con puntos, así que hay diferencia de puntos, valga la redundancia, de diferencia de Travis, por eso está Stad, y Stad también va a estar enfrentando este fin de semana a All Newlanders acá en Santiago, así que ahí vamos a tener, ahí el Guata Cortés nos mandó una cuña también, dijo, Stad no ganó bien la fecha pasada y de paso nos quitó el primer lugar, pero queda toda la segunda rueda, el torneo está muy parejo, Alumni y All Georgians también están en la pelea, y todo se ha definido en la última fecha, es los comentarios que nos envió el Guata Cortés, así que ahí está de cabeza metido con el partido. ¿Qué más? También vamos a tener en la quinta región rugby femenino, hay torneo regional el día de mañana, parte a eso de la 1 de la tarde, tardecito. Van a ser, claro, va a ser tardecito, son 6 equipos los que van a estar presentes: el Old Navy, Country Club, Viña, el Viña Rugby, Mano Rugby, Tercer Tiempo Mix, que tienen unas invitadas al parecer, y Villa Alemana. Maca, tú me contabas en la previa que no vas a estar, que estás ahí, estás lesionada. Me desgarré en el TNA Antofagasta, así que estamos esperando para volver. Me quedan como 3 semanitas, así que todo el éxito a mis compañeras del club, del club. Club. Que den todo y que disfruten. Se va a jugar en el Ítalo Composto. Así es. Cancha sintética, pero es una muy buena cancha, así que va a estar súper entretenido, y lo hicieron más tarde por el tema del calor, para que no haya problema porque esté tan caliente la cancha, así que súper bueno. Se bajó Chunchas del torneo,
porque tuvo niña... creo que está con un tal lesionada también, sí. Pero es por la, de la RRD, ¿o no? El torneo. Es torneo regional. Torneo regional. Ya, yeah, pero para, invitada. Para buscar el sí, los... Invitaron a Country, invitaron a Chunta. No, el primero se jugó aquí. ¿Sí? Nosotros estamos por los cupos de... Nacional, entonces. Sí, para ir al nacional. Exacto. Pero por tema de lesión, Chuncha se tuvo que bajar. Y llevar jugadoras tan nuevas a un regional es muy complicado. Y nosotras en realidad somos pocas jugando y tenemos que cuidarnos. Insisto, no es regional, es zonal. Zonal. Es zonal, claro, tiene el nombre de torneo regional, siempre, pero en como, estricto rigor es como el zonal clasificatorio al torneo nacional de clubes. Estamos mal poniendo los nombres. Sí, se sumaron las chicas de tercer tiempo. Ellas no participaron acá en Santiago cuando fue la fecha. Pero qué genial que estando en su región puedan participar independientes si van con jugadoras parche, es lo de menos que agarran el roce que es un zonal. Yo, a mí me toca de cerca el tema tercer tiempo porque una prima juega ahí y la verdad es que les complica harto. Siempre están faltas de jugadoras, sí, pero están ahí con todo el empuje y las ganas y la entrena la Yes, así que... Sí, la GIS. Ya está la GIS, perdón. Oye, y súper bueno que de los 6 equipos participantes son 4 de la región de Valparaíso. Claro. Se llama harto la atención ahí que están... Y son equipos fuertes, o sea, Old Navy viene con un ritmo de juego bastante fuerte, son bien directas para jugar. Bueno, el Viña Rugby, ¿para qué decir, cierto? Es un tremendo equipo a nivel femenino. Hegemonía de la quinta región. El Bark, también uno de los tremendos. La foto fue aquí acá. El Bark, cierto, muy fuerte también ahí, liderado por la Carla Jorquera, también, cierto, compañera de selección. Se nos va la Carlita. Se va la Carlita, A ver, cuéntanos. Se nos va a hacer un curso de entrenadora a Francia. Qué bueno, muy bueno. Ellas fueron de gira a Francia. ¿El año pasado? Sí. Ah, sí, antepasado. Y agarró un curso. Entonces se va por 3 meses, pero ella obviamente, si es que se puede quedar a jugar, se va a quedar. Es una excelente jugadora la Carla Jorquera. Excelente jugadora y lo que quiere hacer es genial. Ella quiere ir a aprender 15 a Francia y 15 jugado por mujeres. O sea, va a ser entrenado, va a ser un curso de rugby 15 femenino, específicamente de mujeres. Para traerse el 15 a Chile, sí. Sería bueno. No, y aprovechar de agarrar roce y poder jugar, porque aquí el 15 todavía recién se está pisando sobre cáscaras de huevo. Así que ella llegue con el roce allá, nos va a servir a todas nosotras para poder jugarlo mucho debería mejor. Debería ser como el paso natural en el rugby femenino empezar a jugar, ¿cierto? El rugby 15, sí. Ya en algún momento. Lo conversábamos por ahí también en algunas previas, de que ya hay algunos clubes que tienen hartas jugadoras que de hecho ya podrían incluso estar con algunas condiciones de poder armar un plantel de 15 jugadoras. Así que nada, pues esperar que tenga todo un tremendo éxito ahí la Carla en su experiencia en Francia y avanzar que el rugby femenino tiene harto por crecer todavía, ¿cierto? Ha venido creciendo, sí. Pero es largo el camino que queda aún. No, y está en nosotras. Eso mismo, ya la... Y harto apoyo acá, Pierina diciendo grande maca, todas las mujeres están apoyando. La Pieri nos está ayudando, ha ido representando a Chile a torneos internacionales como referee. Así es. Entonces, se agradece, tiene una disposición, es un 7, si una tiene alguna duda, oye, ¿por qué me cobraste esto? Oye, ¿por qué? Ella viene y te explica por esto, y eso se agradece un montón. Ella nos enseña mucho, tenemos concentrados, llega antes... ¿Qué dudas tienen de arbitraje? Porque siempre hay dudas. Uno nunca se las sabe todas, así que se agradece mucho. Aparte, ella también está en constante capacitación, está trabajando con Nacho Calle y con Herboso, así que ahí la vamos a tener a tope. Bien coachada. Sí. Bueno, también eso habla del crecimiento que también tiene el rugby femenino cuando ya las mujeres, ¿cierto?, empiezan a tomar el referato también, hacerse presente en la cancha desde otro lugar, ¿cierto? También lo decías tú, la Pieri, también está la Polilla Belverán. Que volvió, que tuvo un paso en Argentina, arbitrando en series juveniles, ¿verdad? Y también ya la hemos visto también arbitrando por acá. Estuvo con nosotros en Antofa. Ella ya arbitraba, si no me equivoco, y que me perdone, menores en la urba. Sí. Específicamente menores. Así que llegar acá y...
que nos enseñe todo lo que aprendió allá, porque igual Argentina está unos pasos más arriba que nosotros. Todos sumamos, sí, eso es lo importante. Sí. El tema es llegar, bajar el conocimiento y que todos vayan aprendiendo. Así es. Oye, continuamos con las noticias. Vamos hacia la Arusa. Bueno, lo habíamos comentado la semana pasada que hubo fecha libre durante el fin de semana. Descanso. Así que hubo un descanso. Ahí Felipe lo agradeció, parece que estuvo bueno. Más tranquila. Así que, bueno, nos vamos a quedar con lo que viene para este fin de semana o lo que se va a jugar entre el día de mañana y el día domingo. Bueno, dentro de lo que se va a estar jugando en la fecha 8, va a estar Old Boys recibiendo a Old Jones en Chicureo. All Reds va a estar recibiendo a Cops en las canchas de Club Alumni en Lo Barnechea. Católica va a estar recibiendo a los Troncos en el partido de la fecha, ¿cierto? Sí, ahí tú tienes algo que contarme que va a suceder con los menores, sí, Felipe. Muy interesante, bonito. Ya se está repitiendo esta constante en que cuando juegan los equipos de Top 8 van con todas las categorías menores. Entonces Troncos viaja con sus categorías menores y, muy interesante, JCB, una marca que está participando ya en Arusa y todo, tiene una campaña de valores muy buena y bonita. ¿Y qué va a pasar? Antes del inicio del partido primera de Católica Troncos van a entrar los M6 y M8 mezclados con unos lienzos que tienen los valores del rugby y otro lienzo que dice trabajar los valores es amar el rugby. Entonces, una campaña de valores muy bonita que va a estar representada por los más chicos de ambos clubes antes del inicio de este partido. Así que, muy lindo eso. Ahí Víctor y todo van a estar sacando fotos del tema, pero algo a repetir y que sea una constante en estos partidos para que los valores y desde los chicos para arriba se vaya aflorando. Excelente. O sea, esta instancia yo la viví porque me tocó ir con la M14. Coach de Católica, sí, pues, yo soy entrenador en la M14. Deseo todo el éxito mañana a la UC para que haga un excelente partido. Estamos de local, así que con mayor razón. Nos tocó viajar a Conce y, claro, viajamos como en 3 buses, pero en realidad llegando allá todo lo vale, los niños, disfrutando feliz. Otra cancha, otros niños. Aparte que comparten todo el día. Parte de la M8 jugando a las 10, primera recién parte a las 4. Entonces todo ese tiempo que se da, el tercer tiempo, el almuerzo, los niños se hacen amigos y eso es lo que nos deja el rugby. Para que, toda la vida. Ojalá todos los clubes lo pudieran hacer, tener... En vez de torneos aparte, quizá juntar todas las categorías de un club con el mismo que se va a jugar como rival, entre comillas, y hacer estos torneos. Es el camino, lo conversamos también. Recuerdo recuerdo que cuando Católica viajó a Concepción lo destacamos, que eran alrededor de 150 personas que fueron en ese viaje, 3 buses, ¿verdad? Donde iban las diferentes categorías, así que también decíamos, ojalá que así fuese siempre, que todos los clubes pudiesen bajar al menos con un par de categorías para que empiecen a darle tiraje, ¿cierto? A los más chiquititos que obviamente necesitan todos los estímulos posibles para poder ir desarrollándose en el deporte. Entender que el futuro del rugby es un tema igual que es rico y importante saber y decir que los niños ven a los entrenadores como ejemplos. Entonces, ¿qué más lindo que jueguen los chicos y después vean a los entrenadores jugar? Porque, o sea, a ti te pasa, Maca, yo soy entrenador también de los chicos y los chicos dicen, profe, te queremos ver jugar, te queremos ver. Y qué más rico que el mismo día juega el chico y juega el grande y están todos ahí y es un ambiente y una energía de rugby que, no, y eso que suma. Que tienen los niños de que le den la posibilidad de entrar con los jugadores a la cancha. Es una felicidad tremenda que le agarran la mano, miran para arriba y es como, en algún momento van a estar ahí porque uno no juega rugby solo por 10, 12 años, sino que en el rugby los niños se proyectan a llegar al primer equipo. Así que es rica esa instancia. Y bueno, y después de terminar de jugar, quedan muchas cosas que hacer por el rugby también, así que... Ojalá me pase algún día. Por ejemplo. Por ejemplo. Estar en los micrófonos. Bien. Oye, otro de los partidos también que se va a jugar y este se juega en Viña, va a ser All Max, que estaba recibiendo efectivamente al Country. También un buen partido. El partido que jugaron acá sacó chispas. Estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Así que es de esperar también el partido que se va a estar jugando ya en Reñaca, que también va a ser... muy muy bueno. La tabla de posiciones del top 8 la vamos a repasar rapidito. Está puntero Cops con 24 puntos, seguido por diferencia de tries marcado por Católica, que también tiene 24 puntos. Luego lo sigue All Max, All Jones 19 y 18 respectivamente, Country Club 16 puntos, All Boys 13, Los Troncos y All Raid con 6 puntos en el fondo de la tabla. Complica la situación All Boys está de sexto, Los Troncos. All Boys está sexto, pero le hizo la pega a Cops la semana pasada. Sí, tiene un partido menos con Católica, precisamente. Pero fue con Country, efectivamente tiene un partido pendiente con Country.
country. O sea, juega en septiembre, ¿verdad? Me parece mucho por fecha. ¿Cuál fue el partido que suspendió que no quisieron jugar en sintética en Católica? Con Católica. Pero fue Vancouver finalmente para All Boys. Para Católica. O sea, para Católica. Católica se sacó los puntos, se llevó los puntos y All Boys menos 5. Así es. Por eso está también ahí en sexto. Así es. Pero bueno, All Boys es un cuadro de temer siempre, ¿cierto? Tiene harto, seleccionado nacional, claro, así que queda torneo. Ha pasado en otros torneos que All Boys aprieta al final y llega metiéndose en las instancias. Y se repite la final de nuevo. Oye, en primera división, bueno, el fin de semana también hubo fecha libre. Destacamos que hay partidos re interesantes que se dan este fin de semana en primera. Bueno, está Rucamanque contra All Locks. ¿Por qué es importante este partido? Rucamanque, si llega a ganar a All Locks, se aleja de su escolta, que es precisamente All Locks. Y All Locks ya está quedando ahí entre los últimos tres lugares, que son los que empiezan a tener alguna situación de riesgo. Entonces, importante ese partido para las pretensiones tanto de Rucamanque como, obviamente, de All Locks para poder escapar de el Newland y del Viña, que están en fondo de tabla. Ahí están con 12, 11 puntos respectivamente, y Viña, pucha, lamentablemente con no muchas expectativas, ¿cierto? Con un punto en el fondo de la tabla. Ya lo comentábamos, ¿cierto? O sea, está jugando el Viña Rugby con el Sporting, Old Georgians con Alamni, que también va a ser un partido clave porque están en el tercer y cuarto lugar. Están ahí, pueden buscar posiciones, ¿cierto? De acceso a playoff, claro. Y el Newland va a estar recibiendo a Stade Français. Partido de el puntero versus uno de los colistas del torneo. Aquí baja uno, ¿no? Baja uno. Efectivamente, debería bajar. Y ahí uno. De primera debería subir uno, de primera A. De primera A está la posibilidad de que pueda subir uno hacia. Eso está entretenido, sería bastante entretenido. Así es. Bueno, y precisamente de primera A son varios partidos los que se van a desarrollar este fin de semana: Santa María versus Dobbs, Olgierger versus Seminario, Maccabi versus Toros de Colina, Los Lagartos versus los Húsares de Rengo. Ahí vamos a estar haciendo fotografías con. De Maipú. Vamos a estar en Rengo haciendo fotografías el día de mañana con Rengo. Vuelve a Rengo. Vuelve a Rengo. Así que ahí vamos a estar. Trapiales versus Alcón. Lions con All Gaps, que también va a estar con fotografías ahí. Universidad de Chile con Gauchos y All Anglonians versus All Navy. Le mandó un saludo al presidente argentino a Gauchos para el partido de Chile. Ay, bien motivado. Y Macri vi que por redes sociales. Los mensajes decían: perdieron. Pero si no es chileno, bo, no es el chileno, es el de Argentina. Oye, en la tabla de posiciones del grupo A de primera, vamos a dar los primeros tres lugares: está All Gaps, Seminario y Trapiales, y en el grupo B está Lagartos, All Anglonians y Dobbs. Grupo B está muy, muy cerrado ahí en los primeros lugares. Son tres cuadros que juegan bastante similar también de alguna manera, y los partidos entre ellos siempre han sido bastante apretados. Destacar siempre a Lagartos y All Anglonians, que han subido sostenidamente desde jugar de desarrollo hasta llegar hasta primera. Exacto. Están súper bien ahí en los primeros puntos. Llevan harto tiempo ahí con buen rendimiento, así que obviamente buscando también los pasos a categorías superiores también. Primera vez, hubo fecha libre completa. Hubo la fecha pasada y este fin de semana también hay fecha libre para primera vez. Tienen una fecha menos que las otras categorías por la cantidad de equipos que tienen. Hubo un recuperativo, sí. Exacto. Y lo que sí se va a estar desarrollando este fin de semana va a ser la categoría de desarrollo, que son cinco los partidos que van a estar ejecutándose, que es Manutara versus Arica, Trapiales versus All Grace, Lions versus All Brats, Universidad de Chile versus Gauchos e Independiente versus Lautaro. En el grupo A de desarrollo, Aligüen está puntero con 25 puntos, los chicos de Puente Alto seguidos de Arica. Y en el grupo B, Trapiales está en la punta del torneo con 22 puntos, seguido de Mano Rugby con 21 y con Gauchos con 17 puntitos. Así terminamos el resumen de la Arusa. Wow, qué corto. Menos mal. No jugaron. Menos mal que no había fecha. Oye, Centro Sur continúa el rugby maulino. Hemos destacado que lo que está haciendo el trabajo en la zona del Maule, que han retomado bastante los torneos, ¿verdad? Con juveniles primer semestre, con la presencia de los Cóndores, ahí Titán, ¿cierto? Que está por acá en el público, estuvo participando en el partido del encuentro de los Cóndores versus España. Así que harto rugby ha tenido el Maule y bueno, continúa con la segunda fecha durante este fin de semana. Van a ser los dos partidos que van a animar el torneo regional de clubes, ¿cierto? Van a estar enfrentándose los equipos de la sexta región. Salen a la cancha este fin de semana.
en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Weichafes de Linares va a recibir al cuadro de Maristas de Rancagua a eso de las 15 horas del día de mañana. Y Mamut de San Vicente de Tahuatahua va a estar recibiendo a Ruiles de Fénix, Parral. Fénix de Mamut, porque revivieron. Revivieron ahí la tierra de Mamut. Tienen buen recinto ahí en el estadio donde juega General Velázquez. El fútbol en la cancha 2 de rugby es bastante buena, bien bonito el recinto. Así que qué bueno que vuelva el rugby a la sexta región, además de Lagarto y Inglés de Rancagua o los Tordos, que son los que participan en Arusa. Además que ahí está el Diego Sadi también. Que Diego está ahí, es una de las cabecillas a nivel del rugby. Así que ahí va a estar retomándose el torneo de la región del Maule. Nos vamos hacia el sur, Pumanque. El equipo de Loncoche, Pumanque, campeón del circuito de Seven Lacustre. Se jugó la última fecha del circuito en la cancha La Cantera, que eso está ahí cerquita de Lautaro, en la carretera, cerca en la región de la Araucanía. Donde estuvieron los cuadros que participan en este torneo: Austral, Pillán, Cóndor de Temuco, los mismos chicos de Pumanque. Austral con dos equipos, con el plantel sí. A y B. La fecha la ganó Austral de Valdivia, pero en la sumatoria de total de los puntos fue Pumanque quienes generaron se quedaron con el primer lugar del circuito. Apretadito estuvo ahí también. Así es. Con eso damos el resumen al rugby nacional. Más al sur no hemos tenido acción. Recordemos que la Arus está suspendida y vuelve la primera semana de agosto. Y a nivel más Patagonia, condiciones climáticas no permiten mucho el deporte, a excepción del Seven del viento, de la nieve que se va a jugar el próximo fin de semana. Oye, hablando de lo suspendido que está la Arus, nos acaba de escribir por acá Álvaro Quesada, que está en Máncora. Está en Perú, sí, yo sabía que está en Perú. Por eso, está mandando saludos. Así es suspendida está la Arus. el presidente de vacaciones en el solcito. Saludos, un abrazo para Alvarito. Saludos, Álvaro. Bien, oye, tocamos algunos temas de Chile Rugby. Se definieron los 12 seleccionados, ¿cierto?, que van a defender a los Panamericanos en Lima. También lo estuvimos conversando ahí en la previa con Maca, ¿cierto?, a nivel de selección. Con el retorno de algunos jugadores que estaban lesionados, ¿cierto?, para poder enfrentar este desafío por parte de los Cóndores 7. El equipo va a estar viajando, ¿cierto?, este domingo. Y la participación está completada, la contemplada entre el 26 y el 28 en el complejo deportivo Villa María del Triunfo. Tú nos dices, Maca, que es un complejo deportivo en Perú excelente. Sí, que está excelente. O sea, a todos nos gustaría jugar en pasto natural, pero en realidad por las condiciones de Perú es mucho más mantenible un pasto sintético, quizás, y para el torneo también. Así que es cancha grande, pero hermoso, camarín, está todo acondicionado para unos juegos. Ahí ustedes estuvieron jugando Sudamérica en el femenino. Sí, fue sudamericano y preolímpico porque también, da un cupo. Así que vivimos la experiencia y el centro es hermoso. Así que lo ven todo, ¿no? Les sí. tocó. Oye, lo bueno ahí, bueno. Vamos a hacer mención ahí a un medio grande de televisión. Chilevisión va a estar transmitiendo los partidos sí. de los Cóndores. Así que la invitación a que estén atentos ahí. ¿Cómo no nos llamaron nosotros para comentar? No podríamos haber transmitido. Así que Chilevisión ahí va a estar dando y va teniendo de vuelta el rugby, ¿cierto? La televisión abierta alguna vez después del partido. Creo que independiente de quién lo transmita, el tema es que llegue a más gente. Sí, por supuesto, estoy deseando. Está bien. No. Sí. O sea, van a estar transmitiendo en general los Panamericanos. Van a tirar un rato a... Ojalá que den el rugby. Sí, eso pasó. De hecho, para Santiago, cuando hicieron los Suramericanos, acá en Santiago, fue re poco. Es que puede que tope con otra disciplina Que tiene más adherentes. Pero bueno, más tiraje, como se dice. Oye, bueno, Chile va a estar integrando el grupo A junto a Estados Unidos, Brasil y a Guyana. En el grupo B está Argentina, Canadá, Uruguay y Jamaica. Es un torneo complicado ahí. Representativos, selecciones importantes en el rugby reducido como Estados Unidos, ¿verdad? Brasil. Argentina, Canadá, Brasil, que vimos hace un par de semanas acá, que estuvo bastante duro el partido que se jugó contra Chile. Bueno, y la nómina de Chile está con la cabeza Felipe Ranguier, ¿cierto? El capitán, el eterno capitán del CEN. Felipe Neira, Francisco Neira, los hermanos Neira de All Jones. Que tuvieron muy buena performance para Sudamérica, ¿no? Pancho Metuase, Marcelo Torrealba, Julio Blanc, Nacho Silva.
Rodrigo Fernández, Martín Sigren, Francisco Ross, Nico Garafulic y Vicente Tredinic. Podríamos destacar acá la nominación de Martín, cierto, Sigren, capitán del rugby 15. Y bueno, Nico Garafulic, que vuelve al Seven, estuvo jugando el Seven de Viña el año 2018, ya estuvo presente. Es muy, muy bueno y tiene muchas condiciones. Por ahí decían, yo recuerdo perfecto en algún momento, y en el momento que me tocó entrevistar al Nico. Se comentaba en el medio que viene a ser como el llamado a reemplazar a Felipe Branguera en algún momento. ¡Tachán! Por las condiciones físicas, la altura, que todo. Tiene forma de juego. Así que es muy joven, tiene 21 años. Nico aún necesitamos así. Recambio. Ahí va a crecer seguramente como jugador. Y Vicente Treinic, cierto, el joven jugador también de Alumni, que va a estar presente ahí. Tengo fe. ¿Tiene fe? Tengo fe. A ver. Tengo fe que la selección va a ser un muy buen papel. Por lo menos vamos a quedar entre los dos primeros. Bueno, Estados Unidos, sabemos quién es Estados Unidos. Y yo creo que... Sí le puede dar sorpresa. Sí, es que yo también. Está la espina de Brasil. Es un equipo que uno pestañea y Chile agarra la pelota y puede hacer lo que quiera. Tienen todo el trajín. Tienen todas las condiciones. Todo lo que han jugado en el circuito, las fechas de invitados. Brasil no tiene eso. Brasil tiene un buen equipo que armó con la gente buena que tiene en su equipo de 15. Claro. En el fondo. Pero Chile tiene para salir entre los dos primeros. Vamos por una medalla, Es el sueño panamericano, ¿cierto? Vamos, Chile. Oye, otro de los puntos también que queríamos comentar, el Longa, ¿cierto? Edmundo Dolfo está en Brasil en una capacitación de alto rendimiento de Sudamérica Rugby. Una capacitación que desarrolla desde el 14 de julio hasta este fin de semana, ¿cierto? Por parte de la SAR Academy en Brasil. La instancia organizada por interactores del rugby sudamericano tiene como propósito seguir trabajando el alto rendimiento de la región. ¿Por quién está encabezada esta capacitación? Por Daniel Huevo Urcade. Así que ahí están varios técnicos sudamericanos, claro. Hartos técnicos sudamericanos que están trabajando ahí en el alto rendimiento, que es lo que viene ya desde 2020, ¿cierto? A nivel de las franquicias también, ahí va todo de la mano y todo relacionado. Felipe, tú nos tenías que comentar algo. Esta semana se ha dado a nivel de noticias, nueva... ¿cierto? Que hay una nueva reglamentación a nivel del SCAM. Sí, no. Del Scrum, como dicen los argentinos. Bueno, World Rugby siempre ha estado poniendo nuevas reglas y leyes para asegurar la seguridad de los jugadores. El Scrum es una formación que es la insignia del rugby. Pero en sí hay mucha presión. Son 8 jugadores por cada lado. Podríamos decir, son una tonelada, 800 kilos pesa cada scrum. Entonces, una tonelada, 600 entre los hombros de los pilares, es mucha presión. Entonces, esta nueva regla que se hizo consta en que los pilares, cuando están las marcas cuclillas, tómese. En el tómese no puede estar la cabeza del jugador apoyada en el hombro del otro pilar. Que es el empuje axial que llaman, ¿verdad? Exacto. Entonces, la cabeza debe estar despegada del hombro antes del ingreso. No puede estar pegada. Porque esto es para reducir el riesgo de que haya en el ingreso y que la cabeza se quede metida y hayan problemas cervicales. Claro. Entonces, esta regla se habló, se comentó en World Rugby, en Sudamérica Rugby y... en World Rugby nomás. Y se puso en... práctica ya. Así que para el mundial va a estar. No, ahora está. Ya está, todos los torneos del mundo y en Chile, en todas partes, ya está insertada esta regla. Pero inmediato. Eso también va a hacer que el embate sea un poco más fuerte, ¿no? Puede ser. Eso va a ser algo que van a utilizar algunos equipos desde ya. Pero ojo, no es algo que te va a dar superioridad ni nada. Solamente apunta a la seguridad de los jugadores dentro del scrum. Sí, entonces, pero tienes razón. Si un equipo lo quiere ocupar como estrategia... Lo puede hacer. Yo creo que sí. Sí, porque claro, antes tenía menos distancia entre el hombro y el otro hombro. Ahora también sabes la potencia de la primera línea. Bueno, o sea, en niveles bajos hay que estar cabeza con cabeza. Tómese, anda, cuclillas. Sí. Tómese cabeza con cabeza. Y ahí es donde los nosotros jugadores decimos de repente oreja empujan. Con oreja. Cabeza con cabeza. Orejita con orejita. Tú eres ahí, sí. ¿Has sido el scrum también en la selección, Maca? 3. Ahí. Sí, cuando ya está muy complicado, pasa aquí más en torneo en Chile, niñas que recién empiezan a jugar, las tiran de pilar sin saber formar. Entonces ahí el referee tiene que controlar un poquito la situación en el tomar orejita con orejita y no evitamos todos los problemas de curvatura, de meter la cabeza en una posición donde no corresponde.
aunque sea un poquito más lento. Yo creo que aquí la seguridad es lo más importante. Yo creo que, mira, me quedé con la cuestión de la distancia. Eso lo va a utilizar un poquito más, o sea, puede ser un poco más riesgoso, creo yo, en los equipos que están más abajo, que la diferencia entre los pilares de un equipo con otro puede ser mucha, y que lo utilizan de hecho para eso. O sea, ahí todavía hay pilares grandes. Gordo. El panda por ejemplo, el panda que es súper limpio para jugar. Me imagino que el panda que es limpio para jugar va a entrar, pero con una potencia. Usares, ¿no? Sí. Va a entrar con toda la potencia para reventar al otro. Que tuvo un paso por el rugby femenino. Era coach en un tiempo de unas niñas. No, o sea, él hacía como que era coach cuando estaba con Ursa. Es amigo. Ursa, sí. No, ahí estaba comentando recién mi querido amigo Panda. Pero eso creo que puede ser un problema en las divisiones inferiores, donde hay mucha diferencia entre pilares de uno y otro equipo. Ojo. Yo creo que hasta usted vela la seguridad y no. No, pero a niveles grandes sí, pues. O sea, a nivel de primera te creo, pero no sé, creo yo. Bueno, ahí seguramente también van a ir haciendo los ajustes necesarios y obviamente ahí los referees seguramente tienen alguna bajada para que tengan o presten bastante atención a esto. Llamar mañana a la World Rugby y le voy a decir que está mal. Oye, lo otro que yo les quería comentar es que hay 9 jóvenes chilenos que se encuentran en Nueva Zelanda en el concentrado de Hawke's Bay. ¿Quién está concentrado? Hay uno de mis pollitos ahí. Hay una foto por ahí de los chicos de la M14. En Nueva Zelanda. ¿Quiénes están participando, cierto, en un concentrado efectivamente entre M16 y M18? ¿Cuál es la gracia de este concentrado? Es que es la preparación de todos los colegios neozelandeses que van a la competencia formal en septiembre. De hecho, ahí vemos una fotografía de los muchachos ahí. Buena. Chicos de Dobbs, de Lagartos, de Cops, de Old Jones, que están por allá, de Católica también. Me parece que no está el chico de Lions, Católica en esta foto. Pero no está atrás de Lecos. Pero lo importante de esto es que efectivamente esta instancia es súper importante para los muchachos, porque en Nueva Zelanda la base del crecimiento deportivo y de los All Blacks es el rugby escolar. Y así lo han estado planteando desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, ahí nos mandó un tips don Pancho Sáenz. Buenísimo, gracias Pancho. A ver qué nos comenta. Dice, lo referente al espacio es igual. Se mantiene el espacio oreja con oreja, pechito con pechito. No. Y en efecto, el impacto será con mayor distancia, pero la diferencia de energía va a ser marginal. La clave está en que las primeras líneas no cambien de peso antes del ya. Claro, que eso lo van a utilizar, digo yo, se van a aprovechar. El trabajo de la segunda y tercera línea va a ser más relevante en soportar el peso de los primeras antes del enganche. El objetivo es evitar que el peso se sostenga en el cuello de los primeras y en el ya. En el ya están ahí haciendo presión. Ahí está la aclaración de Pancho Saavedra, ¿cierto? Grande Panchito. Del top 8, ¿cierto? Referí nacional. Así que muchas gracias, Pancho, por la aclaración. Bueno, les comentaba que de los chicos de Nueva Zelanda, ¿cierto? Ellos están en una pasantía, entre comillas, ¿cierto? Que están por... Son dos semanas. Con posibilidad de extensión para algunos. Así que, de hecho, ya han sido bastantes los muchachos que están yendo hacia Nueva Zelanda a poder tener nuevas experiencias con el deporte. Oye, buenísima. Porque esto es como... ¿No es privado? ¿O sí? Esto lo organiza, de alguna manera, NZ Studies. Ah, ya, es de NZ. Sí, pero igual es particular. Es particular. Sí. Ya, es particular. Sí, pero sean becas, quizás. De hecho, está la posibilidad de gestionar becas con ellos, ¿cierto? Se puede conversar directamente con ellos. Podemos gestionarla. Hacerle un llamado a la Paulina Corte para que podamos conversar y ver la posibilidad. Lo bueno es que esto no está cerrado a ningún club. O sea, es totalmente abierto a todos. Pero tiene bastantes beneficios también. De hecho, en algún momento que estuvimos conversando con ellos, es relativamente accesible poder estar allá. Buenísimo. ¿Sí? Oye, yo antes de que pasemos al tema de la trivia y antes que pasemos a hablar directamente con la Maca, quiero proponerle a la gente que opine de las camisetas del Mundial. Opinen de las camisetas del Mundial, opinen qué les parecieron. ¿Qué piensan de la basofia de Argentina? ¿No te gustó? No, para nada, compadre. La segunda. ¿Pero qué no te gustó? La segunda, la listada vertical. La alternativa. Sí, y el horrible. Cuello del original. Es como el fútbol. No, me gustó, la original está buena, como que es una antigua, ¿cachai? Pero la verdad es que la segunda la encontré horrible. Así que opinen, chiquillos, ahí tienen 36 camisetas o no. Sí, pues 32 camisetas para pa opinar. Y ya empezaron a combinar que está fea. Fea la Argentina. Sí. Yo vi la de Japón, la encontré muy, muy bonita. La de Inglaterra también. A mí me gusta la de Escocia. Es que
Inglaterra nunca saca una camiseta fea. No, me preocupa, pero Argentina. Yo oía los comentarios de los mismos argentinos y decían, oye, ¿por qué no hicieron la camiseta alternativa? No, la alternativa de los jaguares, cambiarle los colores a la de Argentina y la hacían. Claro. Pero no. No, tenían que hacer una algo de fútbol. Algo sí. Entiendo que está relacionado con un monumento en Argentina, la forma por lo menos de la que tienen los listados verticales. Así que me imagino que por ahí también va alguna definición en cuanto al diseño. Así que miren, chiquillos. Oye, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con Tacle Alto. En julio, las sucursales Cobat son lugares que premian. Cotiza tu Chevrolet 0 kilómetro y estarás participando. Compra y tendrás muchas más opciones de ganar un viaje a Nueva York, Las Vegas, Cancún, Cartagena de Indias o Río de Janeiro. Ven hoy y aprovecha nuestras oportunidades. Participa en nuestro increíble sorteo. Visítalos en www.chevroletcovax.cl. Adelante, amigos de Tacle Alto. Hola, 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 hola. Hemos vuelto después de ese gran anuncio que nos dan ahí. Chichín de... Chichín. De Chevrolet Covax. Así que vamos a empezar ya pues con la maca para que entremos de lleno. Pero el primero viene la trivia. La trivia balada. Recordemos, atentas chicas. Este premio es para las chicas. La primera, para nosotras. La primera que responda. Y la pregunta es la siguiente, gracias, ¿cierto? Se pueden llevar un cap, un gorrito de los cóndores, gracias a la ovalada Rugby Store. Y la pregunta es, ¿dónde, atención, dónde se juega la próxima fecha del TNA femenino, que es en septiembre? Atención. Ya, Felipe va a estar ahí atento a eso. Felipe atento ahí. Ya, la repetimos. ¿Dónde se juega la próxima fecha del TNA femenino, que se desarrolla en septiembre de este año? Arica. Aquí pone. Soledad Galleguillo. No, bro, dale a Sole. Dale a Sole, bro. No. Ya tiene mucho alcance, ya tiene muchos caps. Yo creo que Sole tiene mucha información. Sí, la Sole no, bro. Sorry, Sole, vamos a pasar. Lo siento, Sole. Es como cuando estaba participando el Lulo, bro. Respondía todo. Ay, Aruba tampoco, bro. Ya, Pelusa. Pero ese es hombre. Pelusa. No, Pelusa. Pelusa lo ven. Del. Ella está en Arica. Sí, bueno, así que efectivamente. Viaja entonces el CAP de los Cóndores. Para Pelusa. Se va para Pelusa, ahí Pelusa. A Arica. Así que felicidades, Pelu. Ahí te Sole, vamos te vamos a enviar algo. Una Krypton. Claro. Oye, bien. Bueno, Maca, ¿cierto? Nuestra invitada del día de hoy. Maca, cuéntanos, a ver, tu inicio en el rugby. ¿Cómo llegaste al rugby? Para que te conozcamos un poquito más también en esa faceta. Mi primo jugaba rugby. ¿Ya? En el Maule. Él estuvo en un proceso de selección hace años. De hecho, fue la primera vez que conocí a Titán. Pero era mucho más pequeño, así que no pasó nada. Fue hace harto tiempo. Lo conocí por primera vez como en el 2011. Pero era un deporte más, nunca me llamó la atención. Porque como iba a ver rugby 15 masculino, claro. No enganché tanto. Entonces después seguí con el atletismo hasta que llegué a la universidad y la verdad es que era imposible entrenar y ahí conocí los deportes colectivos en que se entrena a las 8 de la noche y es posible para todos. Así que me metí a jugar hockey y un amigo va y me dice, oye, mi club, Bilbao, tengo Pablo Manchileo, si está por ahí, me dice, están haciendo rugby femenino. Ahí estaba Sergio Virot. Eran re pocas niñas. Me acuerdo que entrenaban por ahí en el Parque Araucano, ¿no? Entrenaban en el Parque Araucano, sí, era... Era súper aperrado todo, bueno, sí. Se tenía que cambiar rápido porque te cerraban el parque y te apagaban las luces. Claro. Era re chulo. Yo iba a jugar hockey, pero me dijo, prueba, tú te dijiste como esa, como me dijo, eres bruta. Y yo dije, ya, puede ser. Fue a entrenar un jueves y sin toperol, sin nada. Y justo hice un entrenamiento de tackle, que me enamoré y el sábado ya estaba jugando mi primer partido. ¿En serio? Con un entrenamiento. ¿Y contra quién fue ese partido, te acuerdas? Con Stad. ¿Contra Stad? Y en ese momento Stad, ¿no? La chía me pegó un tackle, me tiró para atrás, boté la pelota, pero lo único que pensaba es como estoy viva, me paré y seguí corriendo. Y me enamoré, pues, y ahí me quedé. Jugué con zapatos nuevos que me lo había comprado el sábado en la mañana. Y ahí me quedé. Así que nunca más hockey... Nunca más. No, nunca más. ¿La casaste por el hockey, no? No. Iba a entrenar, pero había que pagar la cuota. Me acuerdo que era no el Reds. Y ahí me quedé en el rugby y nunca más me salí. Nunca más falté un entrenamiento. O sea, ahora sí, por tema de lesión y el cambio de club y todo ha sido más complicado. Pero mis primeros años fue
constante, o sea, cambiaba todo por el rugby. Oye, Maca, cuéntanos un poco tu carrera hacia la selección, porque aquí yo creo que hay muchas mujeres que te están escuchando, más jóvenes, de todas las edades, y les encantaría saber qué tengo que hacer para llegar a la selección. ¿Cómo fue tu carrera y cómo llegaste a la selección? Ser perseverante a morir, y entrenar. Para el rugby chileno, en realidad, para el CB femenino es súper importante el físico. Mi cuerpo cambió, pero tremendamente. Mis amigas, las que me conocen, he bajado tanto de peso. Mi primer llamado a selección fue, ya lo voy a decir, 86 kilos. Era rápida, corría, me podía mi peso y todo. Pero ahora ya que estoy como en mi peak, ya estoy en 68. Y eso hacía un trabajo solo de rugby. No es ni por estética, sino es que para estar más funcional para el deporte. Y eso es lo que es estar jugando en selección. Tener que dejar quizás algunas cosas de lado y enfocarse solo en esa meta y hacer lo que tenga que hacer para estar. Oye, y en ese sentido, ¿cómo es la preparación de Maca para en el día a día? ¿Cómo vives el rugby? ¿Cómo vive el rugby la Maca en cuanto a los entrenamientos? Sabiendo que están los entrenamientos con el club, están los entrenamientos, ¿verdad?, con la selección. Para mí es súper difícil el tema del club, porque yo trabajo como entrenadora en la Universidad Católica y termino a las 8 en San Carlos de Apoquindo, y bajar al country, que el entrenamiento es de 8 a 10, es súper complicado. O sea, uno bajo justo a la hora de los tacos, no tengo auto, no tengo moto, entonces llegar a las 9 a entrenar, igual es súper sacrificado, pero cuando uno lo quiere hacer, lo puede hacer, ¿cachai? Me ha tocado estar poco con las niñas, pero siempre entrenando por las mías, po. Si uno no tiene con quién, hay que entrenar sola. Nos pasa con Fer y Vale, que somos las únicas que estamos aquí en Santiago, y todas tenemos horarios súper diferentes como para entrenar por la selección físico juntas, así que cada uno se tiene que mover por su lado para estar al tope y estar lo más preparada físicamente para una competencia. Claro, en ese sentido me imagino que el momento es estar a full o a tope, como dices tú, claro, para cuando sean los concentrados, que son como los momentos, sí, donde están las todo. Instancias para poder entrenar. Ahí me contaba recién también fuera de las cámaras, ¿cierto?, que el último concentrado llegaron 15, todas luchando por el puesto, sí, y fue los partidos más duros que están jugando entrenamiento. Nos llamaron solo a 15. Siempre es rico juntarse con las amigas, somos todas amigas, pero en el momento en el que ya llega el último día y nos quieren ver jugar, hay que darlo todo. Independiente a quien tenga al frente. Obvio, si uno se pone ya, ay, es que es mi amiga, no la voy a taclear tan... nos damos brígido, pero siempre con amor. Nos paramos si nos podemos parar, estáis bien, nos preocupamos, nos cuidamos. Todo muy técnico. No hay nada de esos tacles maleteros que quizás se puedan ver. Todo técnico y... pero con alta intensidad, obviamente. Nos para el partido y quedamos todos... Tú lo dijiste, Maca, son todas amigas. Eso hace que los equipos funcionen mejor, o sea, tienen un buen camarín. Sí. Tienen una unión, esa unión que cuesta mucho que se den los equipos más grandes, en los equipos y de Y más 15. Con mujeres. Y más con mujeres también, porque sí, sabemos cómo son, todos sabemos. Todas somos complicadas. Sí, lógico. Cada una tiene su rollo, si eso hay que admitirlo, ¿no? No somos un dulce, ninguna mujer es un dulce. No, lógico, pero se aguantan, sí, así también, no hay grupos dentro del grupo. Es que tenemos la misma meta en común. Eso. Sabemos lo que hay que hacer. Todas remamos para el mismo lado y vamos en pro a eso. Y sabemos que con problemas, con rencillas, con grupos, no lo vamos a lograr jamás. Yeah. Así que... ¿Pero algo que lo conversaron o se dio? No, se dio, yeah, sí. Fue la suerte de volver a compartir cancha con chicas que me enseñaron a jugar rugby en Bilbao, una nativa Dilla, que ella jugó un tiempo acá y después se tuvo que volver a Arica y nunca más nos vimos, y ahora poder volver a jugar juntas es tremendo. Genial. Sí, bueno, y Dani Baeza y Nico Galde, que también se sumaron en las últimas competencias, que son jugadoras que uno siempre las ve. Porque yo, bueno, tan chica no soy, pero son referentes que uno tiene, que claro, rápida. Tienen un juego muy especial y que marca mucha diferencia. No, y la potencia también, y por ejemplo, cosas de la muy buena. La potencia de la Piera, por ejemplo, también. Sí, bueno, es que con Piera, con Gis y con las de la Quinta y Santiago, sí, nos topamos siempre. Entonces no hay ese como hay. Están como en el entorno de la competencia, ¿no? Siempre. Hay como ahí te extraño que nos pasa a veces con la Cata Restovic, nos vemos súper poco en Antofa, solo para los TNA. Y a la Piera la vemos siempre, nos enfrentamos en la cancha, con la Gis, a veces la tenía al frente, estoy con ella. Entonces, es como rico y también podemos compartir los tercer tiempos.
Perfecto, fantástico entonces. Sí. Oye, Maca, bien tú lo comentabas ahí, ¿cierto? Con las chicas del norte, con la Dani Baeza del sur. ¿Cómo has visto que se ha desarrollado el rugby femenino en estos, no sé, me dijiste 2012 tal vez jugando en adelante, 2011? ¿Cómo lo has visto que ha ido creciendo? ¿Cómo es la visión del rugby femenino del lado de las chicas? Nosotros vemos que crece, ¿cierto? Sí, pero ¿cómo es en la interna de ustedes, la competencia, que ya hay competencias formales en Santiago? Sí, ha crecido demasiado. Yo llegué cuando habían cinco clubes, y ahora Carol Jaro, le mando un abrazo gigante y le agradezco todo lo que ha hecho por nosotras acá en Santiago. Armó un torneo súper bien hecho, con equipos de primera, equipos de desarrollo. Hay 12 equipos jugando de manera legal, por así decirlo, porque aquí en Santiago hay muchos clubes que no están inscritos en ese torneo. Sí. Tenemos clubes que recién están probando y tampoco quizás no se atreven a llevar a las niñas que recién están empezando un torneo tan fuerte, porque el torneo es fuerte. Yo jugué en desarrollo porque el club era nuevo y uno igual se encontraba con equipos que tienen un juego súper pesado. Pesado, definido. No es como un desarrollo... Así como que no saben jugar, ¿no? Que, sí, porque tienen equipo de invitación, entonces a veces nos tocó jugar con un All Navy. Ajá. Entonces, es bien entretenido, pero también uno tiene que estar claro en lo que se va a meter. También lo que se hablaban ustedes de las multas, que decían, nosotras también tenemos multas si no nos presentamos un torneo, po. Ah, buenísimo. Entonces eso nos ayuda a que no, es que este club está desapareciendo. No, pues se buscan parches y así mismo no se bajan del torneo y siguen jugando. La canasta. ¿Tú crees que sería bueno? Porque yo me toca también personalmente el tema de los equipos. Yo estuve entrenador de San Bernardo 2 años. Y el entrenador de San Bernardo femenino, uh-huh, el Pedro, que le mando un saludo a Pedro Garcés, no quiso meter a las chicas, y todavía no mete a las chicas de San Bernardo en un torneo. Claro, San Bernardo. Por el miedo Espartana, de ¿no? las espartanas. Sí. Y no las ha metido. Llevan 3 años entrenando juntas, las chicas tienen un buen juego, pero no han ingresado. ¿Sería bueno hacer una división más? ¿Una más baja, un desarrollo? Sí, obviamente. Pero el tema es que los equipos tienen que estar dispuestos y comprometidos con el torneo. Porque claro, si te vas a arriesgar a hacer una división, un desarrollo B, no sé cómo se puede llamar, el tema es que tengan ruedo, porque hay que pagar una inscripción a un torneo y es un tema importante también de compromiso. Entonces lo que podrían hacer es abrir la invitación a esos equipos que quieran participar en fechas. Uh-huh. Y o sea, pero lo están haciendo, invitan a sí, jugar fechas. El tema es que quizás acercarse un poquito más. Es que yo creo que sea como lo mismo que pasa en desarrollo, en menores, por ejemplo, son equipos que están formándose. Claro. Y lo que se hace es que se inició con un rugby challenge que era invitacional, ¿no? Entonces, cada 2 semanas, semana por medio, se hace una fecha, pueden llegar los equipos que quieran, con la cantidad que quieran, y juegan nomás, y se prestan equipos, jugadores, para que vayan teniendo roce. Eso sería ideal, porque quizá el miedo igual es mucho, pero quizás no es tanto, o quizá otro equipo está en la misma situación mía. A eso voy. Y podemos jugar sin ningún problema y juntos ir subiendo un poquito roce, y cuando ya se sientan preparadas ir subiendo. Claro, porque es lo que pasó hace un par de semanas atrás, cuando fui a un torneo que se hizo en Pedro R. Cerda. Había 2 equipos, o sea, un equipo que no conocía, que era los Highland de Fuego. Sí, ese equipo es nuevo. Por eso te digo, ese equipo, San Bernardo, las mismas chicas B. Las Leonas Pact en ese torneo. Leonas, pero tal vez. Usares también se están armando como femeninos. Buenísimo. Entonces, te digo, hay planteles para hacerlo. Tal vez el tema Lucas puede que sea un tope para esta cuestión, porque igual la Rusa cobra. Entonces, claro, hay un tema ahí. Puede ser que hagan un torneo aparte o una división más chiquita, más barata, para que vayan probando más gente y así tenéis más gente también para... Se podría hacer. Hay que hacerlo dentro de la Rusa. Lo importante es que se trabaje dentro de la asociación para poder trabajar. No, y el tema es que se juegue. Sí, que se juegue. Y que tengan las medidas también legales, y que tengan también la seguridad. Un referee también. Un referee. Para guiar. Me gustaría hablar con alguien de Rusa para decirle eso. Oye, 2 cosas. Primero, al público que está yendo, invitarlos a que le hagan pregunta a la Maca. Sí. Así que, muchachos, no he visto ninguna pregunta, así que invitarlos. ¿Puedo decir pasapalabra? ¿Se puede decir pasapalabra? Por supuesto. Pero va a ser muy obvio, sí. Chicas y chicos, háganle pregunta a la Maca. Pongan acá todas las preguntas que necesitan. La Maca está aquí en vivo. Estamos aquí y nos quedan 13 minutos más para responder todo lo que quieran. La Soli ya me está echando al agua, mira. Por favor, Maca, cuenta tus macacosas. Maca, cosas. Habla de las macacosas. Se mueren todo lo que les puedo contar. Cuenta la más buena. Mejor, ya, de la mejor. No, es que... Ya, bueno. Sí, sin pasapalabra, sin pasapalabra. Hay una interna en la selección. ¿Qué? Ya, vamos. Me dice... ¿Se acuerdan cuando la Kenita Larraín tuvo ese problema, ese accidente que salió con bota, cuello? Bueno, a mí me dicen la Kenita.
Ha terminado así, después de... No, créeme que no he sido la que se ha bajado del avión en silla de ruedas. Ah, la José la viene a poner. Hay otra que está en silla de ruedas. Pero siempre me pasa algo. No sé, quizás es porque lo doy todo. ¿Ah? Pero siempre me pasa algo, siempre. Ay, que el codo, que ay, que el ojo, todo quemado, Eugene. No sé. Es como una evolución de Eugene. Entonces, claro, ahora a la que le pasa algo, o a la que queda tirar la cancha, le decimos, ya, te mandaste un Kenita. Y le hacemos un sticker. Ahí le hacen sticker. Sí. Eso contaba atrás de sticker. Todo con sticker. No sé, de un sticker, pero fabuloso. Ahí tenemos la pregunta de Perina. Maga, ¿cuál ha sido tu partido más difícil? Mi partido más difícil. Muy difícil. Han sido muchos, pero la verdad es que... El más duro. Difícil es más duro. Para mí es concentrarme en realidad, porque, bueno, mis entrenadores lo saben, soy súper desconcentrada y mi concentración la encuentro en una cancha de rugby, eso es impresionante. Pero yo creo que el sudamericano de Paraguay, que sacamos el tercer lugar, yo creo que los tres partidos con Perú fue un desafío. Tener que jugar tres veces con el mismo país en un torneo es súper agotante, porque todos los partidos son diferentes al anterior. O sea... Y es desconcentrarse un poquito y ya cambia todo el partido. De hecho, perdieron el último partido. Ganamos. No, ganaron. Lo que pasa es que pasó algo súper... Perú salió... Nosotros le ganamos a Perú en la fase de grupo, pero Perú subió como mejor segundo. Ya. Yeah. Entonces ahí nos hizo jugar automáticamente el segundo partido con Perú, que no importaba el puntaje porque igual nos teníamos que ir a un cuadrangular que decidía primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces el segundo partido como que no tenía mucha importancia en el tema de puntos y ya tuvimos que jugar la final con Perú y ese partido lo era todo. Y nosotros veníamos de jugar con Perú un torneo pasado en el que las peruanas no habían... El que fue en el carro, ¿no? El sí, un partido de entrenamiento fue hasta tú. Ellas venían llegando a una gira a Nueva Zelanda de como 3 semanas. Y llegaron a jugar con las chilenas. Me acuerdo que fui a esos partidos. Entonces, no, y tú estás ahí, fue un partido, pero alto impacto totalmente. O sea, el golpe, el roce, todo era todo muy exagerado. O sea, era impresionante. Aparte que justo pasó acá que hubo como mal tiempo ese fin de semana. Había lluvia, niebla, fue raro. Y nos ganaron mucho a 5, mucho a 7, porque jugamos como 3 veces, si no me equivoco. Y veníamos con ese antecedente, bo, de que las peruanas no habían ganado. Entonces, para todas nosotras era un desafío. Perú. Y había un sudamericano pasado en que no nos topamos con ella. Entonces... Y en el mismo Valentín. De era la nuestra. La echábamos de menos. Y en el Valentín tampoco se han topado con ella. En el Valentín tampoco. Les tocó otro grupo. Entonces... Pero en ese Valentín veníamos de haberle ganado a Paraguay y salimos quinta. Entonces, como que se da una cosa y otra... Yo creo que ese fue el más difícil. Lograr tener todo, estar al 100% para el partido con Perú y poder hacer un buen juego personal. Porque, como dice un entrenador por ahí, el rugby es súper individual. O sea, sí, si uno no hace la pega, no puede hacer, o sea, el colectivo. Claro, hay que render en el individual para que el colectivo, claro, tenga fruto. Oye, sí. Acá hay 3 preguntas muy buenas. Sí, hay hartas preguntas. La primera, vamos con la que dice Piguerina. Cuéntale a todos, Maca, el drama que hace siempre para jugar. ¿Qué es este drama? ¿Qué, ay, Dios, ¿qué está mío? Pasando? ¿Pero por qué? ¿Qué? Se supone que son mis amigas. Todos los dramas para jugar. Oye, yo tengo algunos, no sé si rituales, pero me gusta siempre tener... Yo siempre juego con una cinta, porque el rugby igual es súper súper rudo y esto, pero a uno le gusta tener el tema de la feminidad presente. Las mujeres, he visto que algunas se pintan, he visto, sí, algunas que se ponen aquí, tener acá. Se delinean. Yo no me maquillo para jugar porque en mi vida diaria yo no lo hago. Pero hay muchas que se pintan los labios. De hecho, la medio brasileña se pinta los labios y se pone escarcha azul. ¿En serio? En la boca, sí. Para jugar, bueno, cada una con la suya. Puede ser cábala de pronto, ¿no? Sí, puede ser cábala, pero... Para mí el tema de la cintita en el pelo y las trencitas, o sea, si las trenzas no me las hago yo, juego mal. No. Me las tengo que hacer yo. Para ser cabala. Sí, por la selección, sí. Una vez me ayudó Carol ahí, pero en realidad no. me las desarmé, me las hice yo, así que. Pero qué, a ver, Pieri, ¿qué quieres que te diga? ¿Cuál es mi otro drama? Tíramelo por ahí y te lo comento. No, oye, me acuerdo mucho. Mientras, antes, Felipe, de ir de la pregunta de Francisco de Coñopán, también un saludo al Pancho. Hernán Escobar del Maule nos envía una información y que nos envió una imagen, y de hecho acá la puedes ver. Dice: el día de hoy, en las dependencias de la Universidad Autónoma, en la sede de Talca, se dio el rugby femenino oficial
al torneo del rugby femenino oficial en el Maule. ¡Qué buenísimo! Así que también hay por allá también harto rugby femenino. Más mujeres jugando. Se suma al trabajo que viene haciendo el Maule. Bien, hoy día lanzaron el rugby femenino allá. Así que súper bien. Ahí hay una pregunta de Coño Pan, de Pancho. ¿Qué le falta a la selección femenina para despegar? ¿Qué le falta? Yo creo que nos faltan varias cosas. Nos falta primero como entrenamientos constantes juntas, si bien todas somos amigas, nos conocemos y todo, falta más el colectivo. Si bien todas llegamos a tope con lo físico, con lo más que podemos, nos falta el colectivo. Y también lo otro muy importante es el factor psicológico. Yo creo que es un tema que tenemos al debe, y no sé si solo el femenino, yo creo que el Seven quizás también el Seven masculino. ¿No hay psicólogos deportivos en la federación? Sí, tienen, el 15 tiene. Ya, el 15. El 15 tiene, pero nosotras no. Y es un tema importante porque el rugby es un juego bien de cabeza. Bien de cabeza, o sea, yo personalmente, Macarena Bravo, creo que no podemos ganar un partido a tope y después perder otro con otro juego. O sea, algo está fallando, pero hay que identificar quién está fallando. Y no es físico. Sí, el físico, siempre nos va a faltar físico, siempre falta. Tenemos un Brasil que tiene a tres atletas que uno ya pesca la pelota, pestañó y ya están en el gol. Entonces sí. Como, es impresionante. No le puedes dar un espacio, nada. No, y tiene una técnica de carrera impresionante, son atletas. Y lo vimos también ahora en el Sudamericano con las chicas de la M18, que tú también estuviste en el proceso. Sí, soy... ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, la selección M18 fue súper joven la que fue, tuvo poca preparación, pero es el primer sudamericano, se nos viene el segundo sudamericano que se va a jugar aquí en Chile en septiembre, así que ahora estamos armando un proyecto entretenido para que las niñas tengan continuidad y se puedan juntar y puedan entrenar más como equipo. Igual es un poco difícil porque la distancia, tenemos seleccionadas, tenemos una Antonieta Badía de Arica, tenemos Cata Villarroel acá, tenemos de Gualmapu, una chica, tenemos de Ufro, entonces también no están tan cerca, entonces hay que armar un proyecto para traerlas, para que puedan entrenar juntos y tengan un buen concentrado. Claro. Entonces, ¿Cuánto crees tú que tendría que hacer para que fuera un buen concentrado? Yo creo que en un mes más, aprox. Pero no te digo, ¿en tiempo? ¿Cuánto tendrían que estar ellas juntas para que...? No, lo más posible. El tiempo nunca va a ser suficiente. Pero sí es ideal que compartan el más tiempo posible y que tengan las herramientas para enfrentarse a un sudamericano. Porque tenemos grandes jugadoras, tenemos a Cata Villarroel, una Antonieta Badía que comparten cancha con las adultas. Eso te iba a comentar. Y la chica Davis también. Elvira Davis, sí, se terminó un poco lesionada. También lo da todo en la cancha. Sí, pero ya vuelve, juega este regional Elvira. Así que recuperándose y ellas juegan con nosotros con la adulta. La verdad es que sí, pues uno las mira y... No son chicas para nosotras. Yo a la Cata la veo a la par nuestra y eso es muy rico porque les puede enseñar a las otras niñas que no han estado en proceso de selección a transmitir todo lo que nosotras tenemos. Yo creo que en lo que hemos visto jugar ya desde hace años a la Cata y la Elvira, yo creo que son como grandes proyectos del rugby femenino en Chile. Sí. Con las condiciones que tienen. Partieron desde chicas son jugando. Son nuestros recambios. Claro, ahí yo creo que tienen como un llamado también ellas a... Y tienen un juego. Ahí toman la batuta, como se dice después. Yo vi a la Antonieta Badía jugar en Antofa y... Es impresionante, puede hacer lo que quiere. Quizás le falta un poquito más de madurez, pero... Tienen las destrezas... Son M18, son pequeños. Tienen otras destrezas, tienen destrezas más logradas en más tiempo. Empezaron antes. Claro, a eso iba... Entonces, se nota. Imagínate a los 25 años. Sí, a contra el top. ¿Qué tipo de jugadoras van a ser? Sí, tremendo. Oye, bueno, dentro de lo mismo... De lo mismo que me quería preguntar. Jonah Diamond dice... ¿Algún consejo para las que estamos recién partiendo en este deporte? Uy... seleccionada nacional. Ir para adelante, no. Pumba. No. me encanta, pero no es la opción, hay que ir al espacio, ya lo sé. pero ser perseverante, quizá depende, ¿no? Hay cosas que no se van a dar siempre, pero sí se van a dar con el tiempo. No dejar de entrenar nunca. Tenemos una mala cosa las mujeres, que estamos haciendo algo, lo dejamos de hacer y perdemos todo el ritmo. Que no ha costado tanto. Nosotras mismas al jugar nos damos cuenta, dejamos entrenar una semana y ya volvemos cansadísimas. De hecho, por eso nos tomamos como re pocas vacaciones o tiempo de descanso, como descanso activo.
Pero entrenar, el físico es lo más importante para el Seven. Así que el físico, físico, físico. Con físico se puede hacer todo. Corriendo uno puede hacer todo en el rugby. Sí. Sí, corran, se puede hacer cada, todo. Cada vez se está buscando menos el contacto en el rugby. Sí, sí, de hecho, el Seven es un deporte de evasión. Es como cosa de... El rugby es un deporte de evasión. Me ha costado entenderlo. Oye, pero por ahí entonces va la siguiente pregunta. ¿Y el rugby 15? Se viene. A ver, cuéntalo por ahí. Algo tú nos tenías ahí, una sorpresita. El rugby 15 va... déjame buscar mi torpeo, espera. Dale. Se va a jugar en La Serena. Un M30 entre Antofagasta y La Serena. Mira. Entonces, nos cerraron las puertas a las jugadoras un poquito más jóvenes, pero... Que las abran, que sí. las abran. Sí. Que no, no, empezamos a hablar de un M25. No, ahí ya cambia la cosa. Es el 20, oye, 24 de agosto. Ir a cubrirla, sí. 24 de agosto. 24 de agosto. Yo creo va a ser... Se supone que va a ser en La Serena y yo creo que Pedro Valdivia va a ser. Lo más probable. El 24 de agosto vamos a estar metidos. Lo más probable. En pleno mundial, ¿no? No, falta todavía. Así que. Agosto, septiembre. Interesante ese M30. Yo creo que se van a juntar todas las exjugadoras, que unas crack. Sí. Así que va a ser re entretenido. Y que se venga pronto el de nosotras. Vamos a tener que esperar un poquito, pero yo creo que estamos con las ganas de. De jugarlo, sí. Es lo que más se ve. La Sole dice que el 28 de julio va a haber un amistoso en Antofagasta también. De 15. De rugby 15. Mira. Sí. Ah, buen dato, buen dato. Bueno, nos vamos a tener que ir a jugar al norte. Ah. A ver, que ir para allá. Sí. Oye, y otra cosa, aparte del 15, bueno, tengo que decirlo. Participaron y nos dieron una gran alegría haber participado en el Rugby 5, en la final del Rugby 5. Eso fue a modo de preparación para Rosario, me acuerdo, sí. En el Gran Nodo de Sur. Y les sirvió. Yo creo que les sirvió bastante. Fue súper especial que nos dejaran participar en este torneo porque nos fuimos súper coladas. Yo creo que ahí el que dio el pase es una persona muy comprometida. Te lo agradezco tanto. Para mí fue súper difícil volver a jugar en arena porque mi primera nominación fue a los Bolivarianos de Iquique y me fracturé la clavícula. Ouch. Y desde ahí yo nunca más volví a jugar en arena. Hasta que veníamos del Valentín, nos bajamos, niñas, nómina para ir a Rosario, playa, y yo, ups, ¿qué onda? Todas las niñas siempre juegan playa, les encanta la playa. Es muy entretenido, además, cómo se llama la onda del verano. Yo siempre, no, que me voy de vacaciones, no, que voy a estar en el sur. Me está diciendo el kit. Yo me voy a Puerto Montt. Entonces, allá no se juega, no hay como un torneo, sino que van a Conce, si no me equivoco. No, hay uno que se jugaba, bueno, Valdivia, ¿no? En de Valdivia se jugó, claro, y antes se jugaba en Ancud. Claro, pero en Puerto Montt en sí no, así que yo no, que ahí, o me invitaban, yo no, estoy ocupado, y le hacía el kit por... Quizá miedo también. Pero ya por la selección, decirle que no, imposible. Después no podí. Así que llegamos allá, las poleritas hermosas. De hecho, todo con el cóndor al medio. Fue un viaje, estuvimos ahí con Negro Hurtado. Fue fue la primera vez que estuvimos con él solitas. Solas, sí. Solitas. Nos dejaron participar del torneo. Vinieron un equipo súper fuerte. De hecho, nos decían, uy, nos vamos a tener que enfrentar a Antofagasta. Olvidando que éramos la selección, o sea, Antofagasta es fuerte. Entonces nos tocó en primer partido, nos tocó con Robles, estuvo entretenidísimo. Les faltó que les tocara con Viña, y Viña, como tenía muchas seleccionadas que estaban en el proceso. Estaban bajas, de hecho, ese fue el tema principal. Si nosotras no íbamos como selección, íbamos a ir como amigas, como preparatorio. Pero eso pasaba, dejar como tirado a tu equipo. Lo que le pasó a la Catita Restovi, que tenía comprado su pasaje para jugar por Antofa, y al final aquí la robamos. Sí, pasó eso. Pero fue una buena experiencia, ¿crees tú? Llegamos con un roce argentina, pero ya... Se notó. Sí. Aparte que el juego nos salió. Todo lo que entrenamos se puede aplicar con presión antes de tiempo. Porque enfrentarte con presión al tiro con una argentina, uy, quizás no salen las cosas. Y son grandes las argentinas. Fue un resultado muy perdido. Los que perdieron fueron ahí, me acuerdo. Sí, bueno, fue como la historia parecida con nosotras y con los hombres que también fueron de 15. Fuimos a final de oro. Sí, pues. A final de oro, fue tremendo. Encima yo me pastelé y me sacaron dos amarillas en un partido. No. Horrible, estaba ya estresadísima. Fue con Paraguay, de hecho, que Paraguay va a decir, ay, que en el pasto andamos ahí poquito a poquito. Y yo, la linda, en five, dos tarjetas amarillas. Y decía, no, me quería meter la casa en la tierra. Pero bueno. Pero las niñas,
ni una palabra, nada, y a seguir su juego jugando de cuatro, dando la vida, y yo linda ahí en la silla, en el cooler. Sí, bueno, es repetible, ¿no? Sí, repetible. Ya, me gusta, las vamos a invitar este año para participar de todo el circuito. No sé si como selección, eso sí, porque quizás las niñas van a querer jugar por su club, pero, bueno, pero podríamos hacer el intento. Ahí está el tema, porque también es que los clubes empiecen a tomar más en serio, bueno, no tomar en serio, pero el torneo femenino de Rugby 5 todavía está en pañales, les falta un poco. Sí, pero la motivación está, yo recuerdo que ahí las niñas de Puerto Montt, de Nahuel, llegaron esa mañana. Sí, pues no, sí, es que la final es distinto, pero las fechas... Es más complicada, llegan menos equipos. Yo tengo una... Bueno, como yo también soy como mitad Santiago, mitad Puerto Montt, entreno con las niñas allá y a la nada le llevé unos pancitos porque venía mochileando, po. O sea, el esfuerzo para llegar, ¿no? Y llevo una final. Y las finales se juegan. Sí, y ese es el sentimiento del Rugby 5. No es porque sea tu torneo, ¿no? No. Yo no quería llegar a eso. Oye, hemos conversado harto. Sí. Maca, te damos las gracias de verdad por aceptar la invitación. ¿La hora? Sí, pasa volando. Créenos que siempre nos pasa lo mismo. Que vamos conversando, empezamos a conversar. Paquín nos está retando desde su cerebro. Paquín está retando. No nos dice nada, pero está retando. Yo no veo, ¿no? Agradecerte por la buena onda, ¿cierto? Por contarnos los detalles más sabrosos también, entretenidos. Nos hemos reído como nunca, yo creo. Lo ha pasado súper bien, súper distendido. Muchas gracias por. Oye, y eres Pamela, te dice la Sole. Sí. También bonitas las camisetas de las Pamela hoy. Las Pamela. Van a Roma Nuyo, ¿no? Ay, no lo sé. ¿No lo saben? Ya, porque ahí estaba la... Querían ir a Isla de Pascua. Es que se Pamela. Confirmaba, no se confirmaba. Entonces se complica ahí un poco por el tema de los pasajes. Pero sí. Las Pamelas, un saludo a todas las Pamelas. Yo fue una invitación súper extra porque son como súper... Es un grupo de amigas también. Yo conocía una que otra, pero ya... Multicampeonas del CEN de Bichilén. Sí, también era un desafío. Ir a parchar a un equipo campeón no es menor. No, para nada. No es menor. Buenísimo. Sí, oye, no. Tremendo tan alto. Agradecemos, sí, ¿cierto? Bueno, a los chicos, los controles, Zona X. Gracias por esperar. Gracias por el aguante, ¿verdad? a Krypton, a La Balada, a nuestra banda de rock, ¿cierto? Del Carmen, que nos coloca el rock y la música. Y Jaime. Hay mucho rock. Mucho rock y todavía queda mucho rock porque es viernes. Así que nos vemos el próximo viernes ya en Tacle Alto. Tacle Alto. Gracias. Por fin terminó.